Emmer Production presents... Buenos días, Isabel. Despierta. It's already here at la escuela. Ugh, mamá, ¿qué hora es? Me levantaré en 5 minutos. Son las 6 en punto, Isabel. ¡Levantante ya! ¡Ugh, mamá! Mucho tiempo más tarde. ¡Dios mío! ¡Es mi cumpleaños! Regular. Dormí muy tarde porque he postergado mi tarea. Lo sé. Todavía tengo exenciones por matemáticas, inglés, historia, química, música y español. ¿En serio? ¿Todo eso solo deberes anoche? Sí, que esperas, no soy tan bueno como tú, Fabio. No, eres fabuloso en compras, maquillaje, hablando, pero ya, es broma. Sí, debería, y mi primera hora clase. Isabel, ¿tenemos el mismo horario de clases? Fabio, ¿qué? Hora de sacar nuestras mochilas y escaladas. Tengo dos cuadernos, tres plumas, papel y mi libro español. ¿Y tú, Isabel? Tengo papel, lápiz, teléfono y radio con más. ¿Qué? Nada. Bien, clase. Vamos a empezar con problemas matemáticas. 13 más 7 son 50 menos 5 son... Isabel. 13 más 7 son... ¿Y 7 y 1? 50 menos 5 son... 46. Eso está mal. 13 más 7 son... 50 menos 5 son... 45. ¡Oh, mi Dios, Isabel! ¡Eres tan tonto y estúpido! ¡Cállate! ¡Eres pío y bajas! Ni siquiera puedes contestar una simple pregunta. ¡Eres el tártaro! ¡Lo siento! Hola, ¿cómo estás? No muy bien. ¿Lo siento? ¿Qué pasa? Hoy es mi cumpleaños. ¡Oh, feliz cumpleaños! ¿Cómo te llamas? Me llamo Isabel. ¿Y tú? Yo soy Alejandro. El gusto es mío. ¿De dónde eres? Soy de España. Acabo de vivir en California toda mi vida. Está bien. Oh, tengo que ir a clase ahora. Encantada. Espera. ¿Cuál es tu número? 3, 23, 14, 50. Llámame. Adiós. Fabio, conoce un chico amado. Alejandro, ok. Es moreno, simpático y guapo. Ay, no, lo sé. Cariño, sí. ¿Qué día es hoy? Es sábado 7 de abril. Bien, nos olvidamos de cumpleaños de nuestra hija. Dios mío, somos padres terribles. Tenemos que planear esta fiesta. ¡Rápido! Amigo, ¿sabías que era el cumpleaños de Isabel? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo siento, pero no deberías saber el cumpleaños de tu propia hija. Sí, lo siento.
solo disfrutar mientras planeamos su fiesta, ¿de acuerdo? La fiesta es a las 5 de la tarde. Sí, lo haré. ¡Gracias! ¡De nada! Hola Isabel, ¿cómo estás? Odio todo, quiero todo perfecto hoy. Hey, está bien chica, ¿qué tal conseguimos un cambio de imagen para Ana Marta, sí? Bien, gracias Fabio. De nada, vamos. Buenas tardes, ¿cómo podemos ayudarle? Ah, buenas tardes, nos gustaría pedir una banda de mariachis para hoy. Lo siento, pero no estamos disponibles para hoy porque Mario tiene la cabeza atascada en el triángulo otra vez. Oh, por el amor. Mira. Sí. ¿Cómo vamos a relocate Isabel Callaria? ¿Por qué? No somos la banda de mariachis. ¡Ah, tienes razón! Sí. ¡Vamos a hacer eso! Después de ir de compras y hacer su maquillaje, Isabelle y Fabio llegan a casa. ¡Sorpresa! ¡Sí!